Yo viví la tortura. A mí me violentaron sexualmente. Los de su gobierno. A mí me torturaron, me desaparecieron. Ella es Susana Cajas, actual asambleísta suplente de Alianza País. En su juventud, militante de Alfaro Vive Carajo, grupo subversivo que fue combatido durante el gobierno de León Febres Cordero. Y lo perverso de los objetivos de la malhadada intervención del asambleísta Cintia Viteri. Fue la asambleísta María Alejandra Vicuña que refrescó la memoria de los presentes con un video que incluyó hechos de la historia reciente, pero además recordó al pleno la época del gobierno social cristiano. ¿Y qué nos dice usted, asambleísta Viteri, de las mujeres brutalmente torturadas en el gobierno social cristiano? Esta fue la celda en la que yo estuve. Yo estuve en esas cárceles que apareció ese video. No me contaron, asambleísta Viteri. Yo viví en carne propia. Y es que desde 1984 a 1988... según lo relataron varios diarios de la época, solo en la provincia del Guayas se registraron más de 40 muertes de campesinos y opositores, se dieron más de 40 desalojos, más de 30 detenciones masivas y más de 10 atentados contra dirigentes de la oposición. Asimismo, se clausuraron varios medios de comunicación y, según afirmaba Diario Hoy, se institucionalizó la tortura. Se registraron a nivel nacional 126 homicidios, 240 personas torturadas y más de 500 privados de la libertad sin juicio previo. Hoy esta historia vuelve a la mesa de debate desde la Asamblea Nacional. ¡Basta!